Bienvenidos a Espiro de Dragón. De momento esto va a ser una prueba. Porque noto que se ve todo muy claro, como con mucho brillo, pero tengo el brillo al mínimo en la Play 3. Y no lo entiendo. Oh, it's been peaceful here in the Five Worlds, or is it six? For a dragon's age, we now have 12,000 treasure, or is it 14,000? What about this ganasty Ganork character? Now I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature, vampire. He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat! Besides, he is an ugly that does it! Looks like I've got some things to do. Hostia, es que no me acuerdo de nada. Oh, es que hace tanto tiempo que no juego a esto. Bueno, ayer justamente por Twitter vi que hacía 16 años que había salido este primer juego de Spyro the Dragon. Digo, por favor, necesito jugar. Hostia, se puede jugar con el joystick, qué fuerte. Saltar, doble salto, creo que volabas, ¿vale? Y no me acuerdo absolutamente de nada. Madre mía. Qué fuerte, qué pixelado, qué pasada. Oh, tío. Qué... ¡Ay, la embestida! Toma. Que salta monedas. ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia. Ay, la macabra no se puede mover. ¿Dónde estás? Allí. Voy a por ti. Hostia, es verdad que tenías la... ¿Cómo se llama el bicho este? ¿Luciérnaga? No, no, no. Hostia. Hostia, acabo de tener un lapsus muy grande. Hostia, Nel. Uf. O sea, es que... No sé, me produce cierto mareo. Que joder, que no puedo mirar la pantalla. Estoy todo el rato con el joystick derecho, perdón. Pero oye, ¿siempre es el mismo o qué coño pasa aquí? Where's Nasty Nork? I'll torch him. Keep your horns on, Spyro! You have much to learn first. Do you know what the dragonfly following you is doing? His name is Sparks, and he's helping and protecting you. Keep an eye on him and see what I mean. ¿Alguien me puede decir? Hola. Hostia, campanilla. Vas de putilla. Sabe el game. Me salva el game. Se acaba de empezar. ¿Qué iba a decir? Hostia, no me acuerdo si este juego estaba en castellano. No, ¿verdad? O subtitulado o algo, ¿eh? O sea, en castellano seguro que no. Pero subtitulado, tío. ¿Dónde estás? ¿Qué hacéis ahí? Había uno que estaba como en un pequeño lago. ¿Desde aquí podré llegar? Los recoge todos, ¿no? El bichillo este. Muy, 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 muy. ¿Se podían? Sí, pero no te daban nada, ¿no?
Ah, tienes miedo, estupendo. ¡Hola, tío! No me acordaba de esas entradas. Madre mía. Bueno. Por aquí había más dragones, ¿no? Vamos para los dragones, déjate de pasear. Ya os digo, estoy también un poco de modo prueba. Porque yo qué sé, veo la Play 3 como con mucho brillo y se lo ha ajustado y todo, pero no sé si esto debe de tener opciones de brillo. ¿Qué coño va a tener esto? Hostia, tío, hasta la música. Es que, claro, me voy acordando de todo a medida que voy jugando. Ay, qué fuerte. Qué recuerdos, qué guay. Fue uno de los primeros que jugué con PlayStation 1. Primero sobre todo el Dragon Ball Final Bout. Ese fue mi primero, pero esto es... Y creo que luego... No estoy segura tampoco, pero... Luego vendría Crash Bandicoot y luego este, creo, ¿eh? No me acuerdo. Acuérdate. Y estoy con la mosca... De que estaba en castellano, subtitulado o algo. Then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. Vale, vale. Hola, Bonica. No voy a grabar. ¿Para qué? El del lago era este, claro. Me ahogaba, ¿no? Si me caía al agua. Casi. Bueno, a ver. Stonehill. Uy. Venga, quiero entrar. Ah, vale. Es una pasada, tío. Es una pasada. Madre mía, qué recuerdos. Bueno, si alguien tiene la Play 3 y le apetece jugarlo, o sea, lo tenéis por 10 euros, los tenéis los tres. Que tampoco eres... A ver. Yo lo he visto muy bien de precio. A veces lo sacan mucho mejor de precio. Y el Crash Bandicoot estoy esperando que haga un buen pack. Y también me lo pillaré. Que muchas veces han sacado muy buenos packs, pero mira, no me los he pillado porque sabía que no iba a jugarlo enseguida. Pero este, tío... ¡Hostia! Tenía cara de Homer Simpson. Mira, mira, mira. ¡Hostia, vaya toña! O sea, tenía cara de Homer Simpson, tío. Bueno, eso. Este, no sé. Leí eso y dije, hostia... ¿Sería hace 16 años? O sea... ¡Hostia! Creía que eran menos. Ay, que eran más, perdón. Creía que eran más años. Hostia, es que quiero girar la pantalla, la cámara, no puedo. Buah, tío, es que... Hasta marea y todo. ¡Hostia! ¡No! Cómo menea el rabillo. La cola. Oh, Lorin. Es que no puedo ni hacerlo ni recto, tío. Es fuerte. Ay. When you free a dragon or step on one of their platforms, you're saving your progress.
That could be useful if you run into trouble. Not that you ever run into trouble, Spyro. Sigo viéndolo con, no sé, como con mucho brillo. No sé, tío. Voy a hacer una cosa, voy a grabar. Porque si empiezo el juego de nuevo no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. ¿Quién sabe? Ah, ya está. Oye, pues va rápido grabando, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Ah, la luz. Subnormal. Vale. Hola, Homer. Qué pasada, tío, qué pasada, hay recuerdos. No creo que grabe una serie de principio a fin de Spyro the Dragon. Esto ha sido más un... Hostia, quiero volver a jugarlo un poco. Tengo muy buenos recuerdos de este juego y no sé, me apetecía. Me apetecía ser un poquito retro por hoy. Qué guay. Bueno, si, no sé, igualmente seguiré jugando y si queréis ver un poquillo más, alguna pantalla de estas guapas sí que las haré, o sea, y las subiré. Pero... ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! Bueno, en fin, yo lo dejo aquí. Volveré a jugar y lo subiré, pero no creo que haga la serie entera. De todas maneras, si os apetece pues ver bastante del juego y tal, pues yo estaré encantada de jugarlo y subir vídeos. La verdad que me trae muy buenos recuerdos y es un juegazo también. Es muy guapo, muy guapo. Y nada, espero que os haya gustado este momentillo así guay. No sé cómo se verá, si se verá con mucho brillo, ¿no? Ya os digo, he estado trasteando un buen rato con la Play 3 y no sé qué le pasa. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Bye bye. Graba, corazón, graba. Sabe Game. Slot 1. Game sabe. Y yo quiero una llave para abrir esto. Se acabó.